Guamúchil, Sinaloa. El personal de Cruz Roja Guamúchil dio inicio a su festejo con una amena cena y gratificantes de diplomas a los socorristas que desempeñan su noble labor. Fue en punto de las 4:30 cuando las autoridades competentes del patronato realizaron el protocolo de presentación a la mesa del presidium, así como también se hiciera mención de los integrantes del cuerpo de socorristas. Algunos de los integrantes que recibieron diplomas son Yaritza Santillanez, José Nedel López, María Fernanda Heredia, entre otros. Posterior a la convivio, los elementos de socorristas llevaron a cabo la tradicional guardia de la víspera, donde el personal esperó hasta las 12:00 del sábado para salir a dar el sirenazo, que es el recorrido que se hace a bordo de las unidades con las sirenas encendidas. Felicidades, fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota.